Yo no puedo creer esto, Lina. Juan, por Dios, nosotros llevamos una relación de mucho tiempo. Tu hermano se la pasa morboseándose, mirando toda hora, se me insinúa, yo te dije. Mira, yo no te creo nada. ¿Y sabes qué? Yo prefiero que dejemos las cosas hasta aquí en este momento. Y mejor te me vas de mi casa. Te me vas. Yo no voy a permitir que tú vengas a hablar mal de mi hermano y a dañar la relación que yo llevo con él de toda la vida. Mira esto. Así te voy a hacer. Si no te portas juicioso, ¿viste? ¿Cómo así? Lo encierro y lo cojo. Uy, no, amor. ¿Qué te pasa? Ay, no, está muy chistoso. Ay, pediste comidita. No, amor, y no estoy esperando a nadie tampoco. ¿Tú esperas a alguien? Ve, tan raro. No, voy a ir a mirar. ¿Quién será? No, pero déjame el celular. Pero no me esculcas los mensajes, ¿no? No, claro que no. Sí, buenas. Uy, buenas. Buenas, esto se me amore, ay, María. Ay, señora, ¿quién necesita? Pues, ¿a quién necesito? No tanto, más bien, ¿qué necesito? Ay, señor, ¿cómo así? Yo creo que usted se equivocó de apartamento. Uy, pues, mi amor, si me equivoqué, qué equivocación tan perfecta la que me pegué ahorita, de Ave María. Ay, no, señor, yo creo que yo voy a cerrar porque usted está equivocado, la verdad, no lo espere, conozco. Espera, espera un momentico. Nos podemos conocer, ¿no? Amor, no sé. Mira, ¿quién es? Uy, es que es mi hermano del alma. ¿Cómo estás? Excelente, ¿y tú cómo vas? Bien, hermano, se me ha olvidado que venías, brother. Ay, a toda hora, bueno, con una memoria de pollo, ¿no? Qué bueno tenerte acá. ¿Cómo te fue en el viaje? Excelente, un poquito cansado, pero en realidad estuvo tranquilo. Ay, mi vida, qué pena contigo, mi amor. Él es mi hermano. Carlitos. Mucho gusto. ¿Y por qué no me habías dicho que venía tu hermano? Mi amor, lo siento, se me olvidó por completo. No sé, estaba pasándola tan bien contigo que se me olvidó. Me hubieras dicho, tú sabes que tu familia es bienvenida siempre. Lo sé, mi amor, lo sé. Por eso, sigue, mi hermano. Muchísimas bienvenido gracias. A mi casa. Con permisito. Sí. Tiempo sin vernos, ¿no? ¡Ja! No te imaginas. ¿Aló? Parce, ¿usted dónde está? No me diga que no ha salido de la casa. Obvio sí, mire para atrás que estoy aquí. Para... ¡Ah! ¡No! ¡Uy, qué bueno verlo! ¿Cómo estás? No, me hubiera avisado con tiempo que iba a venir, le hubiera preparado una mejor sorpresa. No, es que la verdad, pues el viaje se dio así como de imprevisto y pues no tuve tiempo de avisarle a nadie, pero bueno, lo importante es que... Aquí estoy. Y una cosita, hablando de sorpresas. Sorpresa la que me llevé yo ahorita en el apartamento de mi hermano. ¿Cómo así? No, pues llegué y me va abriendo la mujer más hermosa que yo he visto en este mundo. Ave María, tiene una esposa, pero... mejor dicho, me puso a patinar. Usted si no cambia definitivamente. Y yo qué culpa, pues, que a mí me gusten tanto las mujeres y más una como esa que está... mejor dicho, está que se... qué pudre de lo bueno, yo. Parce, coja juicio. Esa es la mujer de su hermano. Ah, igual, yo no soy celoso. No, mentira, mentiras. ¿Sabe qué? Sin comentarios. Vámonos mejor que ya nos están esperando en la esquina. Sí, ah, bueno, vamos. Y está Rodri y Vale también está por ahí. Sí, esos están todos. Ah, bueno. ¡Estúpido! ¿Usted qué hace acá, morboso? Ay, ya, el escándalo, que no es para tanto. ¿Cuál escándalo? ¡Lárguese de aquí! ¡No ve que yo soy su cuñada! ¿Y cuál es el problema? ¿No la puedo admirar o qué? ¿Qué le pasa? ¡Le voy a contar todo a Juan! ¡Usted es un descarado! Usted se va a quedar calladita si no quiere problemas, ¿o yo? ¡Calladita! ¡Que se largue! ¡Váyase, morboso! ¿Cómo está de rico? ¡Juan se va a enterar de esto!
Amor, tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Mi vida es que... yo sé que para ti esto que te voy a contar va a ser muy incómodo, pero es que ya no aguanto más. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasa? Mi amor, mira, es con tu hermano. Sí, yo sé que es incómodo que él esté acá por unos días, pero es por unos días nada más, mi amor. Pero es que no es eso, mira, ya no aguanto más. Tu hermano se la pasa mirándome todo el tiempo, morboseándome. Me persigue hasta hoy medio sin toalla. ¿Qué? ¿Cómo así? Yo creo que estás confundida, mi vida. Estás confundida porque él es mi hermano. ¿Cómo se te ocurre decirme algo así de mi hermano? ¿Estás consciente de lo que me estás diciendo y la gravedad del asunto? Por favor. Juan, ¿por qué es así? Si te lo estoy diciendo yo es porque es así, Juan. Él se la pasa morboseándome todo el tiempo. Yo ya estoy casada, necesitamos hacer algo. No, Lina, mira, no, no. Qué pena contigo, pero yo no voy a permitir que tú me sigas diciendo esas cosas de mi hermano con el cual yo crecí, con el cual yo me crié. Por favor. No, 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 Lina, mira, yo creo que tú estás muy confundida, mejor que lo pienses mejor y ¿sabes qué? Hablamos después de esto, yo, la verdad, yo como que me voy a acostar a dormir. No, sí. Ay, qué rabia, contigo siempre es así. Ay, no, no, no. Uy. No, vámonos ya. Ya, ya me cansé. ¿Hace cuánto que no hacíamos esto? Yo la verdad ya estoy como oxidado, me traquean las rodillas. Se nota, se nota. Por allá no hizo ejercicio, ¿no? No, solo viejas, ¿no? No, me la paso es trabajando, mijo, me extraña. Ay, bueno, hermanito, vea. Aprovechando que estamos aquí, que pues estamos solitos y la confianza entre hermanos pues siempre ha existido. Sí, claro que sí. Pues yo sí quería comentarle una cosa que me tiene un poquito incómoda ahí en el apartamento. La vaina. ¿Estás bien, hermano? ¿Todo bien? Acuérdate que estás en mi casa, que es tu casa también. Sí. Ten confianza conmigo, que tú sabes que yo voy a estar ahí siempre para vos. Ay, a ver. Yo la verdad estoy un poco incómodo y yo no sabía pues cómo decirte esto, pero la cuestión es con Lina. ¿Qué? ¿Con Lina? ¿Con mi esposa? Sí. Bueno, pero no le dé tantas vueltas a la vaina, Carlos. ¿Qué es, hermano? Dígame. Vea, hermanito, lo que pasa es que vea, yo en estos días me estaba viendo una película en la habitación y todo, y yo me fui para la cocina por un vasito de agua. Al grano, parce, ¿qué pasó? Bueno, la cuestión es que cuando iba regresando ya de la cocina, salió Lina así, pues, toda insinuante en toalla. ¿Qué? Del baño y... ¿Qué? ¿Lina hizo qué? Sí, me salió así, pues... Carlos, cúreme que usted no me está mamando gallo, hermano. ¿No me está jodiendo? No, pues yo cómo lo voy a estar jodiendo, me extraña. Entonces, claro, al ella salir así, pues obviamente yo me sorprendí porque estaba así, pues obviamente en paños menores. Ahí me dio mucha pena y pues obviamente yo me fui de una para la habitación. La cuestión es que, hermano, si ella está haciendo eso conmigo, que soy tu hermano y todo, pues yo no me quiero imaginar de pronto en la calle con otras personas, de pronto cuando va para donde las amigas o algo. Entonces... No, tienes toda la razón, Carlitos, qué pena, hermano. Gracias por la confianza, bro. Yo la verdad no sabía ni siquiera cómo tocarte este tema, pero yo creo que es necesario para que te des cuenta pues también el tipo de mujer y todo, pues con todo el respeto, ¿no? No, pues tienes toda la razón. Sabes que yo mismo voy a ir a hablar con ella ya mismo. Nos vemos más tarde, ¿sí? Sí, yo creo que es lo mejor, que aclaren ahí ese temita. Listo. Déjeme el baloncito. Hágale, nos hablamos ahora. Yo ya les llego. ¡Lina! ¡Lina! ¿Dónde estás? Tengo que hablar contigo ya. Ven amor, aquí. Amor, ¿qué pasó? ¿Te lastimaste? ¿Cuál que me lastime, ni nada? Mira, sabes que acabo de hablar con mi hermano y yo no puedo creer lo que él me acaba de contar. Mira, Lina, él me acaba de contar que te vio sin toalla. No puedo creer que te haya visto sin toalla. ¿Cómo así? ¿Cómo, por qué te estás exhibiendo por ahí? Si tú sabes que él está aquí hace ya varios días. Oye, Juan, ¿qué te está pasando? Por Dios, yo te conté anoche. Todo lo que tu hermano se la pasa haciendo conmigo. ¿Puedes creerle a ese man primero? Ah, ahora entiendo por qué fue que intentaste suavizar las cosas contándome primero. Pero menos mal que mi hermano, con el cual yo crecí, en el cual yo confío de toda la vida, me acaba de contar las cosas y me vino a demostrar la clase de persona que eres tú. Yo no puedo creer esto, Lina. Juan, por Dios, nosotros llevamos una relación de mucho tiempo. Tu hermano se la pasa morboseándose, mirándome toda hora, se me insinuó, yo te dije. Mira, yo no te creo nada. ¿Y sabes qué? Yo prefiero que dejemos las cosas hasta aquí en este momento. Y mejor te me vas de mi casa. ¡Te me vas! Yo no voy a permitir que tú vengas a hablar mal de mi hermano y a dañar la relación que yo llevo con él de toda la vida. ¡Tú vas a votar!
cortar nuestra relación de tantos años por un estúpido parecido? Será parecido en tu vida, pero él acaba de llegar a tu vida y él está aquí, es por mí, porque él me ama y él es mi familia. Y tú te me vas de acá, te vas. Mira, ¿sabes qué? Vete y yo te envío la ropa a tu casa, a donde tu mamá. No importa. Después tranquilo, que eso no se va a quedar así. Chao, chao. Deja la bobada, ¿cuál problema? Nah. Eso es un par de bobitos ahí. El uno que no mata una mosca y la otra que quiere una santa. Nada, nada, no te preocupes por eso. Yo le tiré todo ese cuento y el tontico lo creyó todo, todo. Malo no, ¿quién la manda? ¿Quién la manda a no caer en mis encantos? Ella a la final es la que se lo pierde. Nada, 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 tú tranquila que no va a pasar absolutamente nada. Ya sea hoy, ya sea mañana, cae porque cae. Así tengo que seguir inventando cuentos, mi. Ah, tú sabes cómo soy yo. Ah, nah, no le pongas cuidado a eso. Ay, tú sabes que no. Yo afronto mis problemas como sea, me extraña. Espérate un segundo. ¿Qué hubo, chino? ¿Y usted qué? Ah, hermanito. ¿Bien o no? Pues no tan bien como debería, hermano. Mire, ¿sabe qué? Llevo tanto tiempo ahí como para saber que usted acaba de dañar mi relación con mi mujer, con mi novia. No, 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 hermanito. Yo le abrí las puertas de mi casa. Lo dejé quedar acá, le estoy haciendo un favor, hermano. Y como siempre, usted, yo pensé que usted ya había cambiado eso de tenerme envidia. Y también se quería quedar con mi mujer también y todo. No, 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 ¿ah? Hermanito, yo creo que tú estás confundiendo las cosas. ¿Qué? ¿Yo estoy confundiendo qué? Yo estaba hablando de otra persona. Sí, ¿cómo no? Nada que ver contigo, sí, ni con Lina, de mira, verdad. Mira, hermano, yo no voy a caer en sus pendejadas, hermano. Mire, ¿sabe qué? Yo voy a ir ya mismo a buscar a mi novia. Y yo espero que cuando regrese, usted ya no esté acá. No lo quiero volver a ver aquí en mi casa, ¿me entendió? Y mire, ¿sabe qué, hermano? Mire, es que solo porque es mi hermano, no hago lo que tengo que hacer. ¿Me entendió? Ya, tranquilo. Solo por eso, mire, no lo quiero volver a ver aquí en mi casa, imbécil. Usted está confundiendo las cosas. Eso no se lo voy a perdonar nunca, Carlos. ¡Jamás! Ya sabe, deja todo organizado y se larga. No lo quiero volver a ver aquí en mi casa. Y mucho menos que vuelva a hablar con mi mujer, imbécil. Estúpido inventar. Hola, mi amor. ¿Cómo así que hola, mi amor? Ayer no me estaba tratando mal. Mi vida, perdóname. Cometí un error, mi vida. Yo sé que debí apoyarte. Yo sé que no debí creerle nada a ese mentiroso de mi hermano. Mi amor, perdóname. Yo sé que debí estar de tu lado, mi vida. Perdóname, por favor, ¿sí? No, Juan, usted siempre con lo mismo, desconfiando de mí, se fue de parte del lado de su hermano. Mi amor. Yo le conté cómo me sentía y no le importó. Mi vida, pero es que tienes que entenderme. Ponte en mi lugar. Él es mi hermano, yo crecí con él. Por favor, entiéndeme. Cielo, por favor. Por Dios, yo soy su pareja, llevamos muchos años y siempre con lo mismo, con la desconfianza. ¿Usted cree que yo me siento tranquila? Yo me siento insegura con usted. Yo la verdad pienso que lo mejor es terminar esta relación. No, mi reina, mira, mira, vamos a hacer una cosa, mira. Vamos para la casa y todo va a estar igual que siempre, ¿sí? Yo, vamos y arreglamos todo allá, amor, vamos, perdóname, por favor. No, Juan, yo pienso que lo mejor es llegar hasta acá. La verdad, yo no quiero seguir con usted. Lina. ¡Por favor, Lina! Carlos, imbécil. ¿Cómo le fui a creer a este estúpido? Me dio la cara de imbécil este man. Y ahora perdí a mi mujer por inseguro. La confianza es una virtud que debe estar siempre presente en nuestras vidas. Más con las personas que nos rodeamos a diario.